Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Tejiendo con Lulú. Yo soy Lourdes Navarro, Lulú Navarro para las amigas. Y en esta ocasión traemos nuevamente otra clase de dos agujas. Ya hemos aprendido varias puntadas y ya para que ya estemos listas empezar proyectos, también les voy a enseñar hoy cómo hacer el punto de resorte. Y eso es muy fácil. Vamos a montar en nuestras agujas. Yo ya que tengo una hebra para mi muestra y usando las agujas del número 7 o 4.5 milímetros en Estados Unidos. Voy a empezar montando 20 puntos para empezar a hacer lo que va a ser la pequeña muestra. Entonces aquí llevaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Este punto de resorte no necesita múltiplos, simplemente puedes hacerlos por par o puedes hacer nones, pero como va a ser el resorte sencillo, no necesita múltiplos. Entonces miren, ya que una vez que tenemos montado nuestros puntos, voy a tomar mi gancho y voy a estar tejiendo un revés y un derecho en esta primera vuelta. Voy a empezarles con un derecho, continúo con un revés, derecho, 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 un revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés. Es por eso que les digo que no necesitamos múltiples, porque como vamos a tejer de un punto de revés, un punto de derecho, no se apreciaría mucho si los puntos que necesites para un proyecto que tú necesites y que vayas a ocupar resorte, este resorte está ideal porque no ocupas múltiples. Ahora, la segunda vuelta nos vamos a regresar de esta manera. Vamos a meter mi gancho aquí, terminamos con un derecho. Voy a enfocarles. Checan bien que terminamos con un derecho y tenemos un revés. Recuerden que el derecho es el que nos da la forma como de una semillita y el revés nos queda como un nudito. Aquí donde terminamos el derecho, vamos a meter otro derecho y vamos a tejer un revés donde tejimos un revés, derecho donde se tejió derecho, y así vamos a estar continuando el patrón de tejer como se van presentando los puntos en cada vuelta. Donde tejemos un derecho y donde se teje un revés, un revés. Y así terminamos esta vuelta. Así es como se va viendo la segunda vuelta. Para la tercera, la cuarta y todas las vueltas que necesiten ustedes de su ancho de resorte, se van a tejer igual. Volvemos a ver aquí que se terminó con un derecho y el que sigue es un punto revés, luego un punto derecho y luego un revés. Cuando tejimos un derecho, volvemos a tejer nuevamente otro derecho y donde se tejió el revés, se vuelve a tejer revés. Y así sucesivamente en cada uno de los puntos tejidos se van a tejer tal y como se van presentando. Un revés donde se presenta un revés y un derecho donde se presenta un derecho. Esta puntada es repetitiva en todas las vueltas que necesiten para hacer este resorte. Es la verdad uno de los más fáciles que puede haber y es el más común que se hace en la mayoría de los proyectos. Así que si ustedes ya saben hacer el punto resorte, ya están listas como para hacer cualquier proyecto que lo necesite, como puños, cuellos, resortes para cualquier suéter o hasta esta puntada también te puede servir como para hacer gorros, también te sirve. Entonces
vamos a continuar haciendo las vueltas de esta forma, siguiendo el patrón de tejer los puntos como se van presentando, y así es como vas a terminar tus puntos resorte. Entonces termino unas vueltitas más para que vean cómo se ve y se aprecia ya el resorte avanzado, y nos vemos cuando ya tenga esto terminado. Bueno, así es como queda terminada esta puntada de elástica de resorte. Miren qué bonita se ve. Como nota importante para esta puntada, cuando la vayan a tejer para un proyecto, esta nada más es una muestra y yo se las puse con gancho del número 7. Pero si ustedes van a hacer un proyecto y quieren que su puntada les quede bien apretadita, yo les aconsejo que, por decir, si la marca les pide que tejan del número 5, busquen un gancho menor de milímetros. Por ejemplo, si lo pueden usar del número de 4 milímetros, 3 milímetros y medio, porque entre más chiquito les quede la puntada, más ajustada, más apretada, el elástico les va a lucir mejor. Si ustedes lo tejen con la misma, con el mismo gancho que la marca les pide, esto les va a quedar muy flojo. Entonces, si es como para un elástico que lo ocupan para resorte, que lo ocupan para cuello, o como les digo, para blusa, sí es recomendable que usen un gancho menor. Si esta puntada la quieres para tejer un gorro, entonces usa el gancho que te pide la marca, simplemente nada más para que hagas lo que es el elástico de la puntada. Entonces, hasta aquí este video de cómo hacer el resorte sencillo. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el elástico doble. Aquí ya hice cambio de agujas, usé unos ganchos de menor numeración para mostrarles cómo es que queda con el número más pequeño de cuestión de milímetros en gancho. Aquí ya tengo montada lo que son 30 puntos, y si en este tipo de resorte si ocupas puntos sean múltiples de 2, no puedes hacer 19 ni 17, o haces 18 o haces 20 o los que necesites. En este caso yo aquí monté 30 para formar lo que son los puntos. Entonces vamos a empezar tejiendo. Voy a empezar tejiendo dos derechos. Uno, dos derechos. Y luego tejo dos revés. Luego tejo dos derechos. Luego dos revés, dos derechos y dos revés, derechos, dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, y terminamos con dos revés, y así queda formada lo que va a ser la primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a hacer igual que como hicimos en el elástico sencillo. Vamos a buscar con qué terminamos. Aquí se nota que terminamos con dos revés y los que sigue son dos derechos. Pues vamos a tejerlos tal como van. Vamos a tejer dos revés donde se presenten dos revés, y dos derechos donde se presenten dos derechos. Y siguiendo la rutina de esto, vamos a terminar esta segunda vuelta tejiendo dos revés, dos derechos donde se vayan presentando, dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés, dos derechos, y terminamos con dos revés. Aquí ya puedes apreciar cómo es que se van notando los puntos. A este se le llama resorte doble porque
En el sencillo nada más hacíamos un revés, un derecho, un revés, un derecho. En este ya se presentan dos revés y dos derechos, dos revés y dos derechos. Y así como tejimos el resorte sencillo, también vamos a tejer este derecho doble. Vamos a hacer repetitiva todas las vueltas tejiendo los puntos como se nos vayan presentando. Donde se digan dos derechos, tejemos dos derechos, como aquí. Vamos a empezar con dos derechos. Y donde se diga dos revés, con dos revés. Entonces déjenme terminar esta y unas cuantas vueltas más para que vean cómo se aprecia el tejido conforme ya vaya avanzando y cómo se ve el punto de resorte doble. Así es como se ve nuestra puntada de resorte doble ya avanzada en varias vueltas. Miren qué bonita también se ve. Reversible igual por los dos lados. Elástica igual. Y como les digo, tejida con un número de gancho más pequeña. La diferencia que cuando tejes con un número más grande, los resortes se ven los tejidos más flojitos. Por eso les recomiendo yo que cuando hagan el resorte, tejanlo con una aguja más pequeña. Entonces, chicas, hasta aquí las dos puntadas de resorte, el resorte sencillo y el resorte doble. Puede haber también otro tipo de resorte donde le hagan con tres o cuatro, ya depende del gusto, pero estos son los más comunes que hay. En caso de que quieras hacerlo del tres, pues nada más incrementas, en vez de tejer dos derechos y dos revés, tejes tres derechos, tres revés, y así conforme tú vayas queriendo hacer tu resorte. Entonces hasta aquí este video de los resortes, chicas. Espero que les haya gustado. Regálenme un dedito arriba si esto fue así. Compartan para que más personas lo vean y la comunidad crezca. Y sobre todo, no te vayas de aquí sin suscribirte. Entonces nos vemos hasta un próximo video. Bye.